it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? I love going out to where the music's too loud and where the people surround me, yeah. Here's my best advice, just let me stay in this vibe and never think that. Compañeros, bienvenidos a otro directo. ¿Cómo estamos? Vamos a bajar la música. Sí, de mi casco sí, ¿eh? O sea, what the fuck, ¿eh? Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro directo de Trenero, ¿vale? Hoy vamos a ir de chill, vamos a empezar un servicio R2 y a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal. Pues empezamos en Tarragona, ¿vale? Una Gotomont dice que estaba aparcada del día anterior. Una Gotomont dice que estaba aparcada ahí. He ido a buscarla, tengo la llave y vamos a iniciar. Y vamos a ir para allá, ¿no? A ver si funciona esto. Ahora. Gracias, promoción, gracias. Pues nada, vamos a ir para allá. Tenemos ahí nuestro reloj diciendo que son las 6 de la tarde. Vamos para allá. Ya estamos en Train Simulator, un botón tan sexy como el Train Deck, ¿vale? Mirando hacia arriba. Nada, esto lo hace Train Simulator, ¿vale? O sea, todo esto lo hace el Train Simulator. O sea, yo voy a volar y más. Y ya está. Uy. ¡Cállate! Estaba aquí escuchando música mientras esperaba el inicio del directo. Y a ver qué tal se escucha. A ver si lo atas desde dentro. Vale. ¿Qué tal se escucha ese silbato? ¿Y este? Vale. ¿Qué tal se ha escuchado? Entonces, a ver vuestra opinión antes de arrancar el directo y empezar. Y eso, vale. La 4.26 la echo de menos. Bueno, o sea, es una 4.26, o sea, es un tren bastante llamativo en viajes al tren, ¿eh? Vale, en serio, ¿eh? Bueno, las 6 y 4, ¿vale? Está el directo puesto aquí, y son las 6 y 3. Pero no pasa nada, hombre, no pasa nada. Vamos a llamar a CTC para que nos ponga la aguja. Todo de chill, hoy de chill. Hoy vamos a ir de chill, tranquilamente, pam pam pam. Veremos un tren ahí aparcado, no sé por qué. Y bueno, tengo las puertas abiertas. Se están subiéndose los pasajeros, ahora mismo se están subiéndose. Vale, acordamos, para toda aquella gente, vale, dejad un like. Es un billete de Renfe. Y bienvenidos sois en mi tren de hoy, vale. Vale, perfecto. Vamos a ir yendo ya para allá. Vale. A ver, vamos a ver la puerta sentada ahora. Por el motivo de empezar por la ruta por aquí. Vale, bueno, vámonos. Va a salir por aquí y por allá. Ok, vámonos. Buenas, Pau, bienvenido, Broston. Bienvenido a nuestro tren de hoy. Nuestro tren de hoy es la UT446. Perfecto, vamos a ir despacitos. Vamos a 30, ¿vale? Vamos a 30 por el tema de cambio de aguja. Hay un cambio de aguja. Un cambio de aguja en breves, o sea, ya estamos. Ok,
saliendo de Tarragona, dirección Barcelona, y vos están tranquilos ahí, pam pam, como tiene que ser. Ok, yo creo que haya nada. Ahora vemos aquí, bueno, un tren de mercancías. Los silbatamos y eso. ¿Cómo va, cabrón? Bueno, con sudores y sacando aquí la gota gorda, básicamente. Pero va bien, va bien, va bien. O sea, en principio va bien. O sea, aquí en Girona, 26 grados, 28 y mucho clima. Pero bueno. Muy buenas, Nazar, bienvenido. Pau dice, trenero, ¿puedes decir viva Ana Parra? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, Ana Parra, ¿por qué viva? No entiendo. Let's go. Vamos a ver si esto se conecta. Tiene que ser. Mercancías en aquí estacionado. Esta es de la última circulación, O sea, esta es de la última circulación de que hicimos aquí en Tarragona. Vale, está aquí preparado. No me olvide de. He visto la viatura y te he puesto destino a Barcelona. ¿Cómo lo has puesto? Me pregunta Raúl. Bueno, porque supuestamente tenemos unos patch, algunas personas, algunas, y tenemos pues el orgulloso de tener Barcelona. Vale, tenemos R2 Barcelona. Vale. Ya, si eso. A ver, hablarás con una persona. Yo es que tengo contactos. Para tener contacto, lo que pasa. Vale, va, let's go. Vamos a arrancar ya. Tenemos una hoja de ruta. Tengo que ir para Barcelona. Vale, nuestro destino de hoy es ir a Barcelona. Sí, sí, no es cosa mía, ¿vale? No es cosa mía, es de otras personas que se han hecho el cargo de ello. Podéis personalizar vosotros mismos el cambio de panel, o sea, el cambio de panel y demás. Y es totalmente, bueno, funcional. Tomadlo así. Vale, no me habéis dicho que tal se escuche el directo, ¿vale? Si veis que grita más el tren más que yo, yo ya hasta ahí puedo llegar. Vale, le hemos bajado un poco, porque va a ser menos ya eso. Y ya eso. Raúl Ferras dice: te quiero, trenero alfa. Gracias. Gracias, gracias. Pero bueno, nuestro destino ahora es empezar en San Vicente de Carles y luego ya irnos para Barcelona, ¿eh? Lo que pasa es que hemos abierto en Tarragona para pa poder entrar yo. Porque si no, no entraba. Pero bueno, también se han entrado unos pasajeros aquí en nuestro tren. ¡Que sois los del chat! Los del chat. Propera parada, Calatino. Próxima parada, Calatino. Buenas, Miguel López. Dice, hola amigo, ¿cómo estamos? Bueno, en otras noticias he hecho un poco de trabajo en el juego de Renfe. Hoy he tenido días. Muy bien, Raúl, perfecto. No, Sabedam no, O sea, en este directo no. Este directo, Sabedam que desaparezca, por ejemplo. Le vamos a decirle que sí. Vale, ya está. Vamos a ir tan tranquilos y ya está. Ahí llevamos. Llevamos dos. Llevamos una doble, 446. Dirección Barcelona. Así vamos en. Bueno, habrá más pasajeros para el tren. Y esas cositas. Yo creo que aquí, unos 4 meses, la primera fase público. Y. Mira que bien, perfecto. Perfecto, perfecto, Raúl. Ánimo con ese proyecto. Qué grande eres. ¿Hay repintado de 4.6 para el rural? No, no existe. No existe, no existe. Me acabo de instalar la ruta de Almanza de 30, pero no me salen las vías. Las vías son de Cajua. Y si ves que aún tenéis problemas porque habéis instalado las vías de Cajua y esas cosas, tenéis que borrar la memoria de caché de dentro del juego y luego darle a crear
y volverán a salir las cosas, ¿vale? Eso me pasó a mí también con unas catenarias que no me salían, o cositas de la ruta misma Almanza, y tuve que hacer esas cosas, tuve que borrar caché, tuve que volver a crear la ruta, bueno, crear la ruta no, sino poner un crear, ¿no? Y ya está, y creas un escenario y ya está. Ok, así que nada, vámonos. Bueno, algo se ha visto de las 447 de Ruralías. Algo se ha visto, un repintado, se estaba repintando. Pero bueno, a ver lo que puede pasar. Puede ser que pronto tengamos noticias de las nuevas 446 con el alfa digital como se merece. Y también tengamos las primeras 447. Puede ser que tengamos. Y ya está. ¿Vale? Cuando tengamos la 447 tendrá los servicios de cercanías de Cataluña, tanto de Madrid y todo eso. Bueno, la de Madrid ya están, solo ya está la 446. Pero bueno, que digamos así, de Valencia, llamadas así. Vamos a decir de Valencia, las de Málaga que son las 446, las 447 de Ruralías también vendrán. Hemos visto bastante repintados. He visto un repintado y lo he puesto en mi Discord. Como plan aviso que se está haciéndose. Y sí. Muy buen trabajo están haciendo, ¿eh? Bastante buen trabajo, bastante detallado. Y como siempre, los que son mods y esas cosas que hacen 3D y cosas así, los que saben se lo curran bastante. Eso es lo que nos hace animar a nosotros a crear contenido. ¿Habrá Aston? ¿Aston en qué sentido? El Aston en Civia. Hombre, las 447 son de CAF. Estoy acelerando. Miguel López dice: me acabo de instalar la ruta de la Almanza, pero no me salen las vías. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, Miguel, lo que tienes que hacer es irte a las 20 rutas, irte a la sesión de Railworks. En la sesión de Railworks, tienes que ir al apartado de vías y descargarte los dos packs de Cajoa, tanto el 1 como el 2. Cuando las instales, las dos packs de vías, vas al juego, borra memoria de caché y luego vuelves otra vez a entrar y dale a crear, no a buscar escenario, y creas un escenario desde cero, ya está, y ahora tienes todo. Lamba, me he pasado un rojo, ¿veis? O sea un rojo, me he pasado velocidad. ¿Qué has cambiado la hora por la calor? No, porque esto es el plan B. Es eso, ya está. Vale, espérate un momento. Vamos a tener los que rearmar, ¿vale? Y ya está. Sí, poco a poco, ¿vale, Miguel? Estén aquí hasta llegar a Barcelona. Si tienes cualquier duda, dímelo. Juan. Qué malo, ¿eh? Es malillo, ¿eh? O sea, es malo. A ver, está todo bien, ¿no? Ya estamos. Ya me tengo que acá. O sea, yo me fui un poco de Train Simulator. Me aparté un poco de Train Simulator por los bugs. Pero es que sigue habiendo bugs. Por cierto, a lo mejor hago una 450 para Rewatch, aunque ya existe una ahora privada. ¡Ostras! Pero ese proyecto está bastante inactivo. Si terminan esa para... Bueno, mira. Raúl.
O sea, me alegro que digas de que hay una 450, aunque sea, ya sé que es privada por el tema de, bueno, de decir, ostras, es privada por algo. Pero, no sé, o sea, animo bastante, o sea, animo bastante el tema de esa 450. O sea, ¿molaría tener 450? Sí, así al menos tendremos un más parque, más material en el parque, ¿no? Pero bueno, a ver lo que voy a pasar. Venga, va, ya está. Y si no, pues para Railworld, pero hay para Railworld, sí. Bueno. No, no está terminada. Hay bastante trabajo que hacer y la exportación del Transport Fever y cosas así. Y al final eso. A ver, llamarlo privado no, sino lo puedo llamarle un trabajo que se está aún por hacer. Lleva un 20%. O sea, yo he visto la foto personalmente. La foto que has puesto en mi Discord. Y te digo yo, 20% de trabajo todavía tiene. Pero bueno, ya se terminará en su momento. De momento que si tiene otras cosas que hacer y más necesidad, sacar otra cosa, lo que sea, va adelante, ¿vale? Pero bueno, que está ahí, aún está ahí, apartado, pero está ahí. Es lo importante. Ok, no hace falta. Ostras, que te empará porque esto, porque tendrán sus motivos, sus trabajos y su poco tiempo. Pero bueno, poco a poco. ¿Vale? Aún está ahí, por algo será. Pero lleva un 20% trabajado. Que es el modelo en sí, que está muy currado, pero le falta aún cositas. Poco a poco y van saliendo proyectos, ¿vale? Es como decir, ostras, que he empezado una 448 y solo te tengo la tractora. Ya saldrá, poco a poco, y saldrá, ¿vale? La Guada Contra B también estuvo en Train Simulator en el 2014 o 2015. Se hicieron las primeras pruebas con pocas cosas y un objeto. Ya lo tengo la foto, desde Madrid Chamartín. Y te digo yo, o sea, ya estaba hasta el 2020 que ha salido la Guada 29 aquí en Railworks. O sea que los proyectos están ahí. Si están parados es porque tienen acceso de trabajo en otras cosas. No tienen tiempo libre y ya está. No pasa nada, ya llegarán buenos tiempos y ya está. Vale. Te marchas, me voy a seguir currando en mi sim. Vale, perfecto. Perfecto, Raúl. Gracias por pasarte, bro. Pues eso, los proyectos van saliendo cuando se puede. Vale, bueno, no se puede, no se puede. Es como yo si sacara un vídeo, tengo que sacarlo dentro de un tiempo. Como por ejemplo me estáis pidiendo el tutorial del OpenRails. De momento se dejé el tutorial del señor Iker, ¿vale? Y ya está. Yo me abstengo, ¿vale? O me abstengo. A ver qué es este señor. Dígamelo. ¡Dígamelo! ¿Cómo que no? ¡Pero estás en directo! ¡Claro, tío! ¡Hostia puta! ¡Aquí sí que hay el bro! Oye, una cosa. ¿Qué cosa? ¿Nos va a decir alguna novedad o no? ¿Qué novedad? Hombre, alguna autorización de algo, lo que sea. ¿La novedad? ¿Tampoco es entendible? No entiendo. Ah, bueno, pues eso. Ya, ya. Hostia, tío, que hay el bro. Pero, vamos a ver. La 449, el cierre de puertas, ¿para cuándo? Para que viene. ¿Cuánto? Ay, y eso que has estado. O sea, me estás diciendo. ¿Qué somos? ¿Un pueblo ogro o qué? ¿El qué? Esto que has dicho ahora. Eso es pajote, tío. Madre mía. ¿Cómo se te ocurre decir eso en directo? Hostia, te están viendo 11 personas, te están escuchando. ¿Eh?
¿Pero va a llegar o no va a llegar? Quiero que llegue. Me estoy maquillando, tío. Yo qué sé qué me hice. Madre mía. Que me va a quedar. Oye, que me pillas el servicio, ¿sabes, eh? Esto es denunciable, ¿eh? Esto es denunciable. ¡Ay, denunciable son mis huevos! ¿Esto me queda delgado o no? Bueno, ¿qué hay de delgado? ¿Cómo que está? ¿Dónde está? Otra cosa es que te lo quiero pasar. ¿Quién? ¡Hostia puta, que está lo mismo, tío! ¡Hostia! 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 Flipa. Desmotivo. Bueno, esperemos que no, ¿eh? Que esperemos que no. Que como me desmotice, me voy a su casa. Cojo el álbum, cojo, me voy y le digo, oye, que me han desmonetizado por tu culpa, ¿eh? O lo digo en serio, ¿eh? O sea, esto va, esto. Vaya. Muy buenas, Adrián, compañero José Antonio, bienvenido. Bumpy Bum, bienvenido, Braston. A ver, tenemos el móvil conduciendo. Bueno. No, o sea, yo no lo entiendo. Bueno, estamos cerquita ya de San Vicente. Estamos cerquita ya. A ver, ¿a qué villa se llamada? Bueno, se ve que esté en eso me llama. Y la avispa al final. Sí, da igual. Pero bueno, qué falta más grave, ¿eh? Déjate el móvil, jaja. No, no, ya está, ya lo he dejado, bro, ya lo he dejado. El móvil es para ahora, para decir, ahí está. Buenas, Jorge. ¿Viste la autorización del Cibia? La tengo que instalar todavía. Quiero pasarte una foto de cómo sale. Vale. ¡Ostras! Nada, estamos fuera. Estamos out. ¡Out! Y ahora, ¿para dónde conduces? Voy para Barcelona. Iba a decir Madrid. Pues no está en alerta, ¿veis? O sea, hay que estar en alerta, ¿eh? Pam, 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 pam. A ver, Miguel López, ¿has hecho lo que te he dicho, bro? ¿Qué pasa? ¿El siguiente señal está en rojo? A ver. ¿Qué quiere? Vamos a ver, ahora hablando en serio, que se había metido una avispa de verdad en el coche. Vaya. Ahora hablando en serio, necesito que me grabes el cierre de puertas. ¿Sí? Necesito que me grabes el puto cierre de puertas. Vale. Porque yo no voy a poder hacerlo. Ok. ¿Pero es de dentro o de fuera? Desde fuera mejor, ¿no? Pues desde fuera. Sí, porque desde dentro, ¿cómo se ve eso? Se me escapa, se me va. Y sin yo, sin billete. Sí, para que te vayas dentro, tío. Por eso te iba a decir. ¿Te vas a salir ya listo, Rator? Por eso, cierra de puerta, me cierro dentro y ¡hala! ¡Hala! ¡Has viajado gratis! ¿Qué coño haces aquí? ¿Dónde está el billete? Por eso te estoy diciendo, o sea. Y luego, ¿qué excusa le meto yo a la policía? No, si estaba grabando yo un cierre de puertas, ya da. Vaya, lo intentaré. Lo intentaré. Entonces me lo grabas tú, ¿no? Desde fuera.
Sí, lo grabé desde fuera y si eso me meto dentro y lo cierro y lo vuelvo a abrir y ya está, no pasa nada. Hay una que tengo que acá. Yo solamente tengo 2449 en Villena, una queda a las 11 y otra a las 6 y no puedo verlas las dos. Ok. ¿Tú te das más por allí, no? Sí, sí, algún día que vaya a caminar o que sea, me paso y lo voy a hacer. ¿Y me haces el favor? Sí, yo te lo envío. Vale, perfecto. Y se sube la actualización. ¿Y la autorización qué viene? ¿Los sellos solo o la cabina y todo? La cabina de momento no sé nada. Vale, vale. Cuando sepas algo, dime algo. De momento voy no sé nada de él. Bueno, está, creo que está desconectado. Ok. A ver si dice algo pronto. A ver. Pues nada, ya me haces eso. Perfecto, ya te lo miro a hacer rápidamente. Le he agregado el 12 de pestañas y los planos, para que suenen de vez en cuando. Vale. Cuando hace el tac 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 tac. El tequeo, ¿no? Exacto, desde fuera. Vale. Así suena un poco más realista. Perfecto. Eso me encantaría escucharlo. Lo que sí que he escuchado ha sido el roce del pantágrafo, eso sí que lo he escuchado. Hombre, eso se nota, está en el vagón intermedio. Sí. Me falta el roce de pestaña, a ver si se lo agrego. A ver. Y entonces sí que será un buen ergo. Perfecto. ¡No te topes con la 446, tío! Es que es verdad, ¡Pero qué le cago antes! ¡Madre mía! ¡Pero qué haces, tío! ¿Qué se ve? ¡Ay, por Dios! ¡José! ¿Qué? Muy mal, ¿eh? ¿Muy mal qué? Que está en rojo. ¿El que está en rojo? Está rojo. ¿El que está rojo? La señal, tío. ¡Hostia, por llamar a CTC, tío! ¿A mí qué me dices? ¡Ostras! Yo, ¿A mí qué polla me dices? ¡Llama a CTC, tío! Pero te entierra. ¿Claro? Vale. Ya hemos estado poniendo. Vale, perfecto, ya está. ¡Ahora mismo te lo pones demasiado turismo! ¡Hostia! ¡Ay, mai! ¡Apañao! Habla con Adif. ¿Qué Adif? Adif, tío. ¿Adif? Adif. ¡A disfrutarlo! Vale, tela. ¡A disfrutarlo! Vaya tela. Venga, pues te cedo el honor de grabarme eso, ¿eh? Venga, va. Yo enseguida lo incorporo. Ok. Hala, pues ya hablamos. Venga, José, vaya bien. Que vaya bien el directo. Gracias. Y no te estampes mucho, ¿eh? No, si ya me voy a estampar. ¿Ya te vas a estampar? Sí. Ah, vale, perfecto. Hostia, tío, que la foto. No son 12, no sé está. Sí, ya lo sé, André, ya lo sé, ya está. ¿Ves pasado o qué? Jajaja. Vale, tenemos 4P426, ¿vale?
Zacarías el Rari, cuantísimo tiempo sin verte, bro. ¿Cómo estamos? Va, tenemos cuádruple 4.46. Sí, el Gran Norte. Ok, tengo que hacer un traslado, o sea, la parte de atrás, el otro tren de atrás, se hace un traslado y yo me meto en esta, ¿vale? Para ir a Barcelona. Para evitar el tren que patine. Vale, la I era, ¿no? La U. No, la U no. Shit. Vale. Siempre fijada, ahí está, perfecto. Vamos a bajar un poco esto porque hace solecico y tenemos las puertas abiertas. Vamos a abrir el revisor y ya está. Tuve 2 meses sin tocar los juegos. Vaya. Pero bueno, bienvenido otra vez a este mundillo. Bienvenido a este mundillo tan guay. A ver, ¿qué nos dice? Falta convertidor, ostras. Vale, perfecto, ya está. Vale, perfecto. Esto está. Todas las puertas abiertas. Tenemos el R2 Barcelona. Vale, perfecto. Y primero, dime, Andrés. Dígamelo. Voy a chivar que trenero está con el móvil conduciendo. Jejeje. Qué malo es. Qué malo es. La que está liando aquí. No, ahora no. O sea, ahora mismo no estoy liando. Lo que pasa es que la he vuelto a activar. Me siento en dano aquí. A ver, ¿para qué es el arenero? Me pregunta Miguel el Pro. Que no te sientas inodado, Braston. El arenero es para sonllevar, o sea, el patinaje de las ruedas. O sea, las ruedas patinan y tú que tienes que tirar es un poco la arenilla. Arena esa fina y tira los trenes para que puedan tirar hacia adelante. Pienso yo, ¿eh? O sea, pienso que es para eso. Que aquí supuestamente es con X. Ya está. ¿Vale? Juan García dice, Trevero, ¿qué pasó? Te he solicitado por todo el mundo, pero no pasa nada, para eso estamos, ¿no? Para eso estoy aquí habilitado con 4446. O sea, 4, 1, 2, 3 y 4. Pues para eso. Venga, vámonos. Let's go, todo el mundo para adentro. Todo el mundo el like. Vámonos. De nada. A ver, ¿qué pasó ayer? Ayer estuvimos en Twitch, pero están. ¿No me sigues en Twitch? Normalmente a veces me escapo y nos vamos pues para eso. Ahora vas cuádruple, sí. Pero bueno, hago traslado. O sea, los dos últimos son de traslado. Porque luego un maquinista lo coge los dos de atrás y se va otra vez para aquí, para San Vicente. ¿Me das un favor, trenero? A ver. A ver qué favorcito. ¿Cuál de ellos, bro? ¿Cuál de ellos? Sí, vaya locura. Eso lo me manda a mí ahora. Mete cabina exterior a ver cómo se ve XD. La cabina exterior es eso, sí.
lo está haciendo un amigo mío. Pues si te interesa jugar. Pues sí, a lo mejor algún vídeo cae. Algún vídeo. De hacer un vídeo enseñando la cabina de la 592 de cercanías en la vía real. Es que aquí 592 no tengo. No tengo. No tengo 592. Aquí solamente hay 447, 449. Aquí automotor diésel en Cataluña hay poco. Nosotros nos vamos más con electricidad. En Cataluña somos así. A ver, sé cómo se llama. Qué largo eso, dijo ella. Sí. Mira. Si es que parece que sea infinito. Fijaos. Y la 334, no, tampoco. Aquí lo único que hay, ya te digo, automotor eléctrico y ya está. No hay automotor diésel, no hay, no tenemos. A ver. Sí, o sea, eso me imagino. Canto, no sé. Venga, ¿fuera al canto? O sea, cada fe. Venga, va. Próxima parada, Calafín. Próxima parada, Calafín. Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, cada uno tenemos nuestras unidades cerca. Yo la que tengo más cerca es mi novia, bueno, el 9. Bueno, se hizo novia por el tema de eso, porque la veo todos los días. La veo cerca. Hay alguien que se ha escapado, ha dicho, dejo mi billete aquí y se ha ido. Solo hay 427, Civia, 130, 121, 470. Sí, es totalmente correcto. Te falta el 103, te falta el 100. Ah, no sé, están aquí. 103, 102, 112. El S100. La 428, 470, 429, 121, 120. De Gran Norte. La página oficial decía que era el número 5. Bueno, pues nada, pues para el día 5. Como el OpenBV, estamos esperando la autorización de las líneas, algún metro nuevo, y ahí sigue. Porque siempre le he dicho, los proyectos, se empieza un proyecto, no tienes que terminarlo tal día, o sea, las cosas como son.
siempre hay que estar, bueno, haciendo poco a poco y ya está. Y lo pasé fatal. ¿Por qué lo pasaste fatal? No, no entiendo. Porque si ponemos un cita con el 6, me es otro. Bueno, mira, mejor, ¿no? Son civis. Entonces eso es Madrid, ¿no? Y para noviembre irá rumbo a Atocha. Voy a intentar cerrar con ese botón este, o sea, este botón. No, este. Este botón este de aquí. Sí. No, ahora no. Bueno, ya siempre. Ah, te lo miro. O sea, aquí, en el Gran Norte. La última estación es Mollet del Vallès. Claro, y aquí estaría Montmeló. Y lo que quiso hacer la ruta esta de Girona es juntarla con el Gran Norte y meter todo para acá. Y entonces irnos para Montpellier. Pero bueno, hubo problemas seguramente con la extradición de juntamiento de ruta. Y es eso. Y a ver. Vamos, a ver. ¿Se puede ir a Mollet? Sí, según dice en el mapa, se puede ir. Vale, lo iban a juntar con la de Montpellier, pero no sé. Porque allí en Mollet, en la de Montpellier, también está como cortada. Y ojo que ya van a juntarlo con algo, ¿sabes? O sea, pero nada. Se podía mirar a hacerlo, ¿no? Sí, es que yo solamente. Yo voy a la R11, pero para ir a Barcelona. Pero no, llevo tiempo sin ir. Lo veo que hay y esa. Que me pone nervioso. A mí la primera vez que me monté la 4-3 también me pasó. No me podía levantar, me sentaba y no sé, me sentía como raro. Me sentía un poquito raro, pero es normal, o sea, después de tanto tiempo sin ir en tren es lo que pasa. Pero ya vas cómodo y se nota que cuando vas cómodo, ¿eh? Vas así, el tren te empuja hacia adelante, es una cosa muy guapa. No, la R11 es totalmente diferente a la RGU. Porque la RGU se mete para la costa. Y la R11 va por la central. Próxima parada, Cunit. ¿Se escucha bien el directo, no, chicas?
¿Has visto alguna vez la 334 o alguien del chat? Yo la realidad, la 334, no. Supuestamente aquí no. Sí, eso. Mapa de interior. Aquí, ¿vale? Esto como si no estuviese, ¿vale? Están cerradas, ¿eh? Supuestamente están cerraditas. Lo que pasa es que, claro, como hay que estar junta, pues eso, ¿vale? Bueno, ya que algún día haya una autorización y diga, esto lo cortamos aquí y ya está, ¿vale? O sea, como si fuese material llevante. Si quieres te paso una foto al privy. Pensaba que la renuncia solo era de Girona a por Bow Server. No. No, no. Hace de Server por Bow hasta Barcelona. Pasando por San Saloni. ¿Con cuántos trenes ibas? Yo iba con dos. Iba con dos y en San Vicente se he cogido. Y. Mira, y en vez de eso me he ido para él y digo, venga, va, vas a hacer que se transporte y ya está. Ya está. A ver. Venga, va. Madre mía. El Raúl sí que tiene faena. Bueno, ya Raúl que lo hicieras también aquí en Rayworks, ¿eh? No, ya que me lo hicieras aquí en Rayworks. Me hace correr la 4.9. Sí, pero es que no va a hacer la R11. Hace la R2 Norte, la R3, la R1, la R2 Sur, pero lo que es la R11 creo que no la va a hacer. Sí, está, ya lo sé que hay un proyecto, ya lo sé. El hombre se llama Dodge, yo ya he hablado con él. Está en Discord, ¿vale? Está en Discord y esas cositas. Pero bueno, vamos a hacerla. Estamos en la espera. Una araña, un cucaracha. ¿Dónde has visto eso? Cosas. Ya vemos esas cosas, Juan. Ahí está.
Vaya que después en eso, pero como Ray Wars solo tiene esto. Bueno, muy pocos juegos tienen el retrovisor, lo tiene el Eurotrack, eso sí, pero bueno. Nada, paso a paso. Vale. Vamos, gas. No, o sea, son las cosas que son. Muy buenas, Sergio. Buenas tardes, tenemos novedades. Pues muy poquitas. Está hablando sobre Valorant o algo así. Bueno, déjalo estar. No, una partner no, sino un pequeño sponsor. Un pequeño sponsor. Ah. A ver si lo pongo por aquí porque de verdad me estoy pidiendo muchos. Es que bueno, o sea, me voy a estrellar. Vale, cuando salga, lo retoco. Yo sí, Raúl. Yo sí que lo voy a jugar en directo ese juego. Sí, sí, lo estamos diciendo. Ya sabéis la cosa que se viene sin rail. La cosa que se viene. Pero bueno, que se viene. Eso de que se viene. Ya ahí lo digo y lo dejo. Luego cuando ya eso, ¡pam! Dices, ostras. Ya no se envió la nova, ¿no? Esto vino nova ya, ¿no? Esto. Sí, también. A ver, hoy han puesto una foto en Instagram, ¿vale? Sí, hay que seguirlos en Instagram, en Israel 2021. Y hoy han puesto una foto de que se va a rolear que hay accidentes, un árbol que se cae, o un coche que haya pasado el paso nivel. Cositas así, no sé. Da. Da el pego. Vale, me está avisando, pero me avisa bastante largo. Un aviso bastante largo. Vale, que está aquí, está aquí la señal. Vale, a ver. Vale, espérate un momento. A ver, ¿qué le pasó? ¿Veis? Este problema, este es un problema de. Bueno, del mismo tren chivarita. Luego aquí tenemos el otro problema. Paso sirve las señales de atención, precaución, anuncio de parada y todo esto, ¿vale? Señal de vía libre. Ahí está, Raúl. O sea, lo de SimRail no se va a ver en ningún otro simulador, ¿eh? En principio saldrá para PC, pero no sé nada si va a salir para consolas. No lo sabemos. Y saldrá pues para septiembre, octubre de este año. O ya para noviembre. No lo sabemos. Pero bueno, ahí está el tercer trimestre del año. Es el último, ¿no? El tercer trimestre. Y es que os lo digo en serio. O sea, lo primero que vais a pensar. Prosiga para
Lo primero que vais a pensar diréis, ostras, ¿y sin raíz va a tener material español? La respuesta es sí. Pero no va a salir al principio para crear español, hay que esperar un poquito, ¿vale? Luego, lo que sí que te da al principio del juego es el multijugador. Multijugador, aquel, como si fuese la vida real. Y dices, ostras, pues lo que se va a venir. Bueno, lo que me han comentado, ¿no? Yo me he quedado, wow. Hay que saber la, bueno, las cosas de cómo se maneja un tren, esas cositas. Bueno, bueno, ha probado un juego que se llama Bus Simulator 2018 para PC. Sí, lo he probado, lo he jugado, lo he subido al canal, está todo subido en el canal. No, la cuarta sería el último, vale, entonces tendría que ser para mes de agosto, ya nos dirán la fecha, entonces. Multijugador épico, sí. ¿Sería como un Open Rails? O mejor que el Open Rails, no lo sé. Pero bueno, que no sea gratis. Ese juego tendrá su valor y sus cositas. Pero bueno, ya llevo mirando a ver cómo va. Yo espero que lo compre mucha gente, así al menos apoyáis una comunidad nueva. Vale, a gente que pueda permitírselo. No hace falta comprarlo y luego, hostia, te me va mal, me has dicho tú que lo compre, porque no. Si te va bien, lo compras y ya está. Vale, yo lo compraré para subirlo al canal. Ahí ya, cada uno tendrá su beso. Sí, básicamente. Y luego ya, pues, cuando esté activo el tema de las, bueno, las herramientas, ya llegarán. No sé. ¿Cuándo puedas tener leer esto? Mira. Vale, vale. Vale, tranquilo, Miguel. Cuando pueda. A ver. Lo bueno es que ahora el tren instrumento tendrá competencia. Eso significa que tendrán que trabajar más duro. A ver, sí. Efectivamente. Ahora, Dovety Games, si ven de que esta competencia le da bastante duro, el Train Sim World 2, ¿vale? Tienen que forzarlo al máximo. Lo tienen que exprimir hasta el último gota de sudor. A ver. Cuando me entere, ¿eh? Es que yo, a ver, las 334 te puedo decir de que si son tus locomotoras y te gustan, pues bien. Pero lo que me estás diciendo, Caracol de carretera, no sé. Sí, o sea, el Trans con Z es totalmente diferente. Ah, que lo llevamos así. Mira, cada tren, o sea, cada tren tiene su propio bote. Igual que el buque, el besugo. Luego, pues, el que dices tú, el caracol de carreras. Mira, o sea, es un buen bote. Pero, a ver, o sea, cada empresa hace su simulador. O si es un juego, lo que sea, y ya está. Tranquilos. O el de la fresa. El de la fresa también. Vale, o sea. La cual porque es muy grande. Y corre mucho. Yo la he manejado la 334, pero en. O sea, que ya la he manejado yo en Open Rails en aquella época. Ese Open Rails ya ha salido, ya nos gustaría.
pero el momento está en desarrollo. Pues eso, o sea, que cada tren ha tenido su historia y tiene su historia. La broma esta es que Trainspotting lleva 12 años desde que salió con el Rails. Y el juego prácticamente no ha cambiado nada. Eso a mí también me molesta. A mí también, yo también te lo puedo decir, de que también me molesta a mí esto. Yo creo que han cambiado son los scripts, ¿vale? Que lo han hecho un propio desarrollador del mismo juego. O sea, el mismo juego no, sino lo hemos hecho entre, bueno, las comunidades. Han hecho aquí los scripts de las señales y demás, pero es que esta gente, pues no sé. Y el motor gráfico, sí, el motor gráfico es una pena, tío. Muy buen el tema de, bueno, aquella época, muy buenos árboles, los gráficos muy chulos. Pero cuando dices, ostras, necesitamos cambiar un poco. Cambiar un poco. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un nuevo juego. Vamos a llamarle Trains in War. Y ahí se terminó todo el Trains War. Pero lo que es el tema de multijugador y esas cosas, también me hubiese gustado, Pero nada, no hay manera ninguna. Pero bueno, a ver, poco a poco, o sea, a lo mejor nos sorprenderán de aquí en un futuro. Si nos dejan ahí los ojos ahí. Que no soporta porque lo que te pierdes es una de la EA Games, vaya. O sea, que te dan un DLC de pago para mejorar los gráficos y me estás contando que WT Games no deja esas cosas que entren. Entonces, ¿qué caramba? A ver, la 252, ¿se la conoces? La verdad, dice. Hombre, si la conozco a la 252, Miguel. Madre mía, Miguel. Madre mía. Va a conocer la 252. La locomotora esa que nos ha dado bastante gloria en España. Vamos que no. Vamos a sacar el anuncio, lo voy a hacer más pequeño, ¿vale? Y a ver. Sí, los horarios externos. A la empresa, claro que sí. Primera parada, Sitges. Próxima parada, Sitges. A ver. Y la más es la 4-9. A ver, Miguel, o sea, la 4-9, ¿qué le pasa? O sea, no te metas con ella, ¿eh? Tan rojo, pero no entiendo el porqué. ¿Alguien entiende el porqué es tan rojo la señal? O sea, hola. Hola. Ah, sí, claro. O sea, esa es mi favorita. Ya sabéis de qué es mi tren. No sé, Raúl. Está tan verde.
Bueno, vamos a hacer un viaje así al exterior, ¿vale? Tampoco viene mal hacer un viaje al exterior. A ver, ahora lo tengo. Vaya, va. Vamos a estrecharlo así. A ver, di unos trenes parecidos a la 419. Trenes parecidos, pues está su prima lejana, que es la 599. Y ya está. Y una pregunta más: ¿tiene hombre muerto desactivado? ¡Hombre! ¡Hombre, señor Raúl! ¡Hombre! No digáis nada, ¿eh? ¡No digáis nada! Ya está. Faltó uno. ¿Cuál? Bueno, el Civia. Se parece mucho, ya está. Pero bueno, son hermanas también. ¡Shh! ¡Calla, Raúl! ¡Calla, hombre! ¡Calla, Raúl! Legalísimo. Lo malo es que si el asfa ahora mismo me pita, yo no me entero. Es lo malo. Y el ave pato es el 112. El 102 y el 112. Los túneles de Garraf. La diferencia de la 450 a la 451, la única diferencia son los coches. La 450 tiene 6, o sea, 4 coches más 2 tractoras, que son 6. Y la 451 van los 3 coches, como si fuese una 447. Es la única diferencia que hay. Vámonos para Garraf. No está Sara, para decirme eso de pásalo, wow. La ruta del bacalao. Si esta zona, a ver, esta zona, me acuerdo yo, y siempre me acordaré, siempre lo diré, en que sea en el 2050, que me estampé con la 470. O sea, con la 470 me estampé. No sé cómo lo hice, pero la curva, hay una curva que hace, por eso, y me tapé contra el túnel. O sea, con la pared del túnel me estampé. Creo que fue esta curva de aquí. Esta curva de aquí. Sí, esta curva de aquí. Se me salió y se metió contra. Bueno, se empotró. Se empotró, que no veas. Y el 102. Está el pato 112 y el pato 102. Y luego está el patito 130. La cosa más, Vallarca. Sí, está abandonada. No, no paro, no paro en esa estación. No, no hay parada. Está totalmente desorientada.
Sí, porque es una evolución. O sea, el 112 es la evolución del 102. Te queda uno. ¡Ostras! Está el 102, está el 112 y el 130. ¿Qué patito nos queda? ¿Qué pato nos queda? Buenas, Carlos, bienvenido. El 100. ¡Lol! ¿El 100 es un pato más? Muy lejos aún. La radio externa de la llama. El 100 no es un pato. ¿A qué no? Pero ese. ¡Ay! ¡Qué cracks! ¡Qué cracks! Esta me la guardo. Esta me la guardo. Porque es lo mismo. El 130 de 730. Claro que así, cracks. Y la 4.6 tiene la... ¡Ya! Porque ese es el motor que tiene. Es diferente. ¿En qué se diferencia el AB-102 y el AB-112? En la forma. La 4.6 lleva un motor corriente, la 4.7 no. Ya. O sea, esta 4.46 lleva las rejillas y la 4.47 con la hermana mayor. La hermana mayor, pues normal, no lleva. Vale, está 4.46, tiene el botiquín, las escaleras, ¿sabéis? O sea, la 4.47, pues como la hermana mayor, pues está actualizada. Es lo que tiene. Es lo que tiene. La 100 de morro es la hermana mayor. Y el 101 el pequeñito, ¿no? Claro que sí. Es... Oh. No, o sea, lo que han hecho es una actualización. Han dicho, venga, va, vas a actualizar trenes, series. ¿Y por qué tengo que estar hablando de aves? En vez de estar hablando de convencionales. De verdad, de verdad. ¿Cómo sois, Le llamáis la 102 viejecita. Pues mira, ya no hago viaje en algo. Bueno, si le hago 112, ¿verdad? Ahí entra la unidad UT446. Vamos a bajar el foco. ¿Me vais a preguntar los nuevos que habéis entrado en el directo? De que por qué voy en dobles, o sea, en dobles. Pues nada, porque tenemos material que arrastrar y ya está, no hay más. Los que habéis estado aquí en el directo, bueno, me he enganchado de más, ya lo sabéis. Y ya está. Ya no he instalado cositas y ya se me ve perfecto. Ya me gusta cómo se ve. Hombre, si fuese mi portátil en aquel entonces diría, bueno, me lo instalo, me lo veo mejor, no sé. Pero en el sobremesa voy de sobrado. O sea, yo el juego este, me acuerdo yo con el portátil que ponía en alto. Y ya habían cosas muy turbias. Ahora pongo alto y se ve perfecto. A ver. Sí, la 4.7 lleva una pantalla, sí. Pero la PMR, ¿eh? No me incites, Raúl. No me incites. Alguien me dice que a diferencia de la cabina de la serie 100, la rueda esa tan grande que hay. Hay una rueda ahí súper grande, no sé qué. No sé, como me digáis de que he visto ese Rayworld, no sé qué, el Sunshine, no sé qué.
Me lo miro, ¿eh? Voy a hacer una foto y luego ya eso. No. Yo es que no he entrado en esa cabina. El AVE nunca ha entrado todavía. Somos una familia humilde, trabajadora. Pero aún no ha entrado en el AVE. Eso sí, en un talgo sí. Nos cogemos un talgo. Bueno, espero que algo sí que lo voy a coger en mi vida, ¿eh? VMAX. Hay a veces que el 100 lleva a la vida de forma y la otra forma. ¿Qué has hecho para tener esos gráficos? ¿Qué has hecho para tener esos gráficos? Por ponerlo máximo. Y me preguntas si tengo la RTX 3090. Bueno, no tengo esa pedazo de tarjeta gráfica. Si no, tendría un monitor 4K y cosas así, ¿no? Pero no. Yo llevo un monitor, ya te digo, 1080. Todavía sigo con el 1080, pero llegará un momento que me pillaré un monitor de 4K. De momento no. Buenas, Laura. Yo me voy a comprar 3080. Bueno, 10 menos. Pero bueno. Lleva el primer palanca que permite mover el simulador para adelante. No. Bien, aquí, de chill. Bien, aquí. Llevo los gráficos y mi ordenador empieza a arder. No, el mío no, el mío va tranquilo. A mí solamente me revienta. Vale, espera un momento. Primera parada, Gabá. Próxima parada, Gabá. ¿Gabá? ¿Gabá? Opa, Gabá. Bueno, espera un momento, voy a tener que retroceder, ¿vale? Voy a retroceder esto que se habrá adelantado. Y ya está. Vámonos, a ver. Sí, pero se habrá adelantado por el tema del garraf. Seguramente, ¿eh? La 4-7 tiene la ventaja de con esas rayas. Ya, porque es la hermana mayor. Es vieja. Joder. Qué pesado estáis con los viejos, eh. O sea, que esto ya es viejo, esto ya hay que cambiar, eh. O sea que. No me seáis así, eh. No me seáis así de exquisitos. Vamos a bajar el foco que está muy alto. Ostras, esto sí que no sé. El interior puede ser la 440 o la 470. Porque el exterior no se ve casi nada. Solamente se ven los hierros de los parabrisas y poco más. Un chiste malo. Ojo, eh. ¿Cómo se llama 10 en inglés? 10. ¿El qué? Si no me has dado nada. Pues no tan malo, ¿eh? Ay, por Dios, sí, es verdad, ¿eh? 10. Sí, pero si no me has dado nada. Vaya tela. A ver, ¿qué iba yo a eso?
Había pensado, ah, sí, la megafonía, es verdad, es verdad, es verdad. Cuando cierre, me va a decir selección de megafonías. Voy a coger y lo voy a cambiar, ¿vale? A ver, sí, en teoría, a ver, si yo fuese maquinista en la vida real, os lo diría, pero no soy maquinista. Es la putada, pero bueno, era un sueño y sigue siendo un sueño, pero bueno. Buenas fans, bienvenido. ¿Veis ahora? Retrasa. Ahora nos vamos para Castelfels. Aquí está, confirmar. Ahí estamos. Señal de advertencia. Miguel, venga, nos vemos, Broston. Gracias por pasarte. Has bajado en Castelldefels de playa, ¿eh? Eso es verdad. ¿Qué 10? Se dice 10. Sí, claro. Y tú le dices, 10. ¿Qué más dado? Hasta la próxima, XD. Venga, Miguel, descansa, bro. Gracias por pasarte durante tiempo. O sea, eso. Te digo un dato de la red de alta velocidad. Dilo, si todos son aquí abiertos, pato. Todo lo que sea trenes y hablar, pues sí. Una canción. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar, Juan? ¿Qué nos vas a cantar? Ya son las 7:30. Voy a tener que ir llegando a Sans, ¿eh? No, no, Laura, no, no está actualizada. Es la ruta, bueno, la primera de todas. Tuve que quitar la actualización porque se me iba un poquito mal. Vamos a ir bajando. Si yo si tuviese la versión actualizada, se llamaría el Corredor Mediterráneo. Bueno, de aquí 20 minutos llegará el trenero. Eso esperemos. Tengo que llegar a Sans a descargar. Descargamos el paquete aire, ¿vale? Tengo que hacer línea. Tengo que estar llevando los trenes a otros maquinistas. Esto está pagado, ¿eh? Esto está pagado. La red de la velocidad española tiene más kilómetros de vía que Japón y Francia. Y Japón... A ver. A ver. Cada mundillo es un mundillo, ¿vale? Entonces, España tiene muchos kilómetros. Hombre, es que España es grandecita. Por eso decimos Grande España. Pero bueno, ahí está. Vale, perfecto. Está en ámbar, hay que esperar. Aquí adelante, delante tenemos la señal en rojo, ¿vale? Ahí está. Vamos a mirar el mapa en 2D. CTC. ¿Qué está pasando, CTC? CTC, ¿qué está pasando? Pues nada, no está pasando nada. O sea, aquí tenemos un ámbar, ¿vale? O sea, ámbar. Una señal de anuncio de parada. En la siguiente una señal de parada que no funciona por el tema de la baliza que no está. Y luego, a más adelante, esa de allí que veis en el ratón, dice que está en verde. Vámonos. Vamos a dejarla ahí. Venga, señal de anuncio de parada. Vamos a reaccionar. El anuncio de parada. ¿Con qué letra, trenero? Con la Q de queso. Haces así. Dice. No dice nada. No hay baliza. Da igual.
claro, estamos igual. A ver, sáltate la señal con el CTC, así es más fácil. Bueno, le digo CTC, maldigo el día que te lo hiciste, ¿eh? ¿Cómo consigo la megafonía de la 446? Pues en YouTube hay muchas megafonías y desde ahí lo puedes poner. Pero claro, yo ya lo tengo hecho por un hombre que me lo hizo. Vale. A ver si actualiza o lo que sea, mejor es al tren, pero bueno, no sé. Yo creo que lo van a dejar para la 447 real. Vale, ah, ya está en verde. Y dice, no hice nada, no hay baliza, no es reconocible, esta baliza sí, está en verde. Y perfecto. Viene el movimiento sexy. Movimiento sexy. Esta vía no sé qué le pasa, pero hace así. Y luego ya te partes a... Venga, Juan, gracias por pasarte también, Broston. Has bajado un caste de Fels. No pasa nada. No pasa nada. Son las 7:30, hora española. El directo empezó a las 6. Llevamos una hora y media en directo. El TS21 puede funcionar con 4 GB de RAM y un cable. No lo sé, fans, no lo sé. Pruébalo, porque yo con un portátil iba con 6 GB de RAM. Y bueno, puede ser en versión normal o bajos. O sea, los gráficos normales o bajos. Los altos nunca los pongas porque se te va a sobrecalentar el portátil y la tremolía. Ahí vamos. Perfecto. Vale, cuidado. Tengo sobremesa. Vale, entonces me voy a tener que mejorar lo máximo, bro. Ya te digo, o sea, te va a funcionar bastante bien, vamos. Poco a poco, pero poco a poco. Yo tenía un Incore Duo con 2 gigas hace tiempo, en el 14 corríamos horrible con todo lo de bajo. Ostras, pues a ver, yo tengo un i5 de la generación 4 o de la generación 7, creo que es de la séptima generación. Tengo unas 40 gigas de RAM, una tarjeta gráfica de 1666 gigas de RAM, o sea 6 gigas de gráfica. Y así me corre el Train Simulator. Aunque con la otra, la 1060 de 3 GB, ya me iba bien el Train Simulator. O sea, no hay problema. Lo malo es el tema de, bueno, lo saberán. O sea, eso es lo único malo. Eso, aunque tengas el PC de la NASA, lo vas a tener igual. Por el tema de la intercore del juego. El interfaz, llamarlo así. Nosotros aquí comprando piezas, nosotros aquí mejorando un ordenador, y los de Dovety Games venga a reírse diciendo, bueno, que se compre un PC ahí de la NASA, el Sabedum siempre estará ahí. Pues para algo será. Pero bueno, los 64 bits del juego se notan. O sea, no salta a la mínima. Me acuerdo en el 2018 fue el peor año de este juego, ¿eh? O sea, el peor. Y ahora está porque está en rojo. Es que no entiendo nada. ¿Por qué estaba en rojo? Pues está la cosa bien, está yendo bien la cosa. Yo ahora con un Ryzen 5, 16 GB de RAM, 22 y una gráfica RTX 500, pronto una
Es que verá, Raúl me supera, me supera. Irte a su casa, quitarle la gráfica, su alta gráfica, hacemos un cambiazo. Pero eso sí, tiene que tener más de 6 gigas, pienso comprar comprar un AMD Ryzen 3 con 8 gigas. Eso es suficiente, creo. Y un AMD Ryzen 6, 5. Mira, a uno. Cada uno tiene lo suyo. Es como ya, yo poco a poco cogiendo piezas. Poco a poco vas construyendo tu torre. Hasta que al final consigues. Aunque a mi torre aún le queda cambiar el procesador ya. Yo lo que tengo pensado es cambiar el procesador. En vez de tener un i5, poner un i7. Un i9 no, porque un i9 ya aún sigue siendo carillo. Pero un i7 vendría bastante bien. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser un i7 de la misma generación. O sea, tengo que buscarlo bien. Y hablaré con un informático y todo, que me lo instale él y ya está. Aunque ahora es difícil montar gráficas. Bueno, o sea, todos tienen diferentes encajes ahora. La mía, por ejemplo, tiene una HDMI y tres de... del este nuevo. Muy buena, Tyron, bienvenido, Broston. Has entrado en la estación de Gama. Montar no, comprar. Ah, sí, claro, hombre. Ahora no sé por qué pasa. Están todas muy, muy caras. No entiendo nada. La integrada es una Ryzen 2,5. Son buenas. ¿Qué tal? Ya me he montado en el Oigo. ¿Hacia dónde has ido, Tyron? Con el Oigo. O Wigo. Wigo. A ver, vas a flipar con los gráficos. Claro. Claro, voy a flipar. Hombre, o sea, para eso está la RTX. Dice, es un buen servicio. A Zaragoza. Bueno, mira. Algo es algo. Yo también, yo tengo que coger el Albo algún día e irme para Madrid. Un día, no sé qué día. El día que se pueda, el día que digas, bueno, pues. Se puede. Pues te vas, te echas ahí una eso, unas stories y ya está. Una Mi 50 Ti cuesta más que mi PC de 400. Hombre, claro, o sea, no sé qué les pasa últimamente, las gráficas están muy, muy, pero muy caras. No, cuando tenga el RTX, no, ahora. ¿Por qué las señales me hacen la vida imposible? O sea, ¿por qué las vidas imposibles son las señales luminosas? No entiendo. Me voy a anunciar parada, ahora me dice día libre, hola. Ahora ya no, las gráficas están mejorando bastante. Sí, están mejorando bastante, pero son carillas. Son carillas las nuevas. Hombre, claro, si son nuevas, claro que tiene. Vale, pues si quiero ver. Ahora, después Raúl, te doy mi reacción, ¿vale? Después te doy mi reacción. Vale, chicos, ahora que estáis en aquí unos cuantos, quisiera deciros de que me sigáis en Twitch, ¿vale? También hago retransmisiones en Twitch. La mitad de las semanas las estoy haciendo en Twitch con diferentes contenidos, ¿vale? Luego lo subo aquí en YouTube, lo que veis de diferencia. Llevo esperando desde septiembre para comprar la 3060. LOL. Vale, si ahora mismo cogéis, me seguís en Twitch, saldréis en pantalla, ¿vale? No paramos en esta estación, ¿eh? No se para en esa estación. Next stop,
no se para. Si queréis eso, ponéis en aquí hashtag Twitch y os sale un link, ¿vale? Desde ahí hacemos diferente contenido, estamos de cheo. Oye, ¿qué botón usas para reducir luz del tren? O sea, hacer esto y esto, ¿no? Esto para H, H de helicóptero, ¿vale? Una vez que arrancas el tren con el control más R, que viene todo ya controlado, todo no sé qué, y luego le das aquí y le das ahí el H y ya está. 400 euros. Le pongo más a los túneles, más que otra cosa. Y ya lo voy mirando, ¿sabéis? O sea, lo voy mirando de que se ponga bien. Y ya está. A veces hago pruebas y todo, o sea, estoy en el exterior y hago pruebas a ver si se alumbra. Y sí, sí, hace ya la operación. Igual que las puertas, con el Shift y con la R está a las izquierdas y la Y, y la Y a la derecha. Muy buenas, Dark, bienvenido. ¿Cómo estamos? Ahora que salimos, ahora saldremos de aquí y vamos a quitar la luz de la 2.0. Esos saltitos, empezamos otra vez a tener la vía mala. Han pasado tantos mercantes por aquí que mira lo que hacen los bollos de, de las vías, ¿eh? Hay que llamar a DIF. Vas a tener que llamarles, ¿eh? Esto no puede ser, esto no puede ser. Llamamos la 446, 137 y la de atrás la 119. Vale, llevamos estas unidades 446. Esta es una foto. Fotitos, hombre. El viaje lo estoy haciendo de chill, ¿eh? O sea, este viaje que estoy haciendo es de chill, para entretenerme un poco, porque luego a la noche tengo directo nocturno de Twitch y mañana tendréis un vídeo, ¿vale? Mañana tendréis un vídeo, el jueves también y el viernes tenemos la charla, ¿ok? Venga, let's go. En Belvige tampoco vas a parar, ¿vale? Somos la R2 Sur. No para. No para. Y vamos a ir por aquí. Ahí está, perfecto. Ostras. Y un titán RTX. Y utilizaba Halo para ver vídeos. No me jodas. Dile a tu amigo, ¿vale? Dile a tu amigo que lo utilice para hacer cosas, herramientas fuertes. Que su raro no va a petar. Madre mía. Lleva ahí un pedazo de ordenador y solamente lo utiliza para ver vídeos. Pues que vea mis vídeos, a ver si lo ve bastante bien. Yo tengo un amigo que tenía 4 titanes XD. Ya tiene 2002. Ostras. ¿Pero qué amigos tenéis vosotros? ¿Que yo no tengo? Madre mía, están forrados. Vaya tela. Vaya tela. Ya, hasta llego, ¿eh? O sea,
tener dos gráficas 3090. O sea, de verdad, ¿eh? Yo tengo una 3090 ahora mismo y jugaría lo mismo al Euro Truck, al Train Simulator, a la simulación. Y luego ya, pues a Sim Rail. Claro. Espérate, espérate, que está cargando Bill Binche. Ya se lleva la foto aquí. Vale, perfecto. Perfecto, Raúl. Estoy aquí observando que como entra el tren, el de la otra vía, ¿vale? Pues ostras, cómo está todo. Es que los sonidos me impactan, ¿eh? O sea, los sonidos de este tren están tan conseguidos que parece realista esta unidad, ¿eh? O sea, realista. Pero bueno. ¿Qué vamos a decirle, no? Va, Barcelona Sanz y ya estaremos, ¿eh, chicos? No, esta no llega a Estación de Francia, no llega. Tengo que desacoplar y todo y... ¡LOL! Rojo. No entiendo el porqué. No entiendo el porqué. Ya verás. Si está todo bien. Está todo bien, bro. Está todo bien, bro. ¿Qué pasó? Miedo me da, Raúl. Saber de que, ostras, ahora cuando veas la cabina del tren con el mod de gráfico, te fliparás. A ver, yo estoy viendo esto, ¿vale? Le voy a echar una foto a mi cabina ahora mismo. Y luego voy a hacer, ¿vale? Voy a coger tu cabina y la mía. La voy a juntar y a ver qué tal. ¿Vale? Voy a poner una arriba y otra abajo. La voy a poner en el Discord, va. A ver si tengo tiempo ahora. Que a las 10 tengo el otro directo, chicos. Tengo otro directo a las 10. ¿Quién se va a venir? ¿Quién es dispuesto a venirse? Instrumentos, a ver. No, el mío esta vez está encendido, ¿eh? Creo que sí. Activado. Están encendidos, Raúl. Están encendidos. No está. Ostras. Esto por verlo en el directo, ¿eh? O sea, aparte de todo.
Okay, pues nada. Ja. Tren amb destinació Barcelona Estació de França. No. Propera parada Barcelona Sants. Correspondència amb línia 1, 3 i 4 de Rodalies. Metro, serveis regionals i tren de llarga distància. De mercancies. Tren con destino Barcelona. Creo que son mercantes. Próxima parada, Barcelona Sants. Correspondencia con líneas 1, 3 y 4 de cercanías. Metro, servicios regionales y trenes de larga distancia. Yo pienso que las Tauro, como bien dice Fans, que si sean mercantes o sean Talgos. Hombre, es que Talgo ya van con los Alvias, ¿sabes? O sea, Talgo ya creo que ya se irá con los Alvias. Pero las de esos serían para mercancías. Lo más seguro que sustituyan algunas 252 que estén destrozadas o unas 252 que ya estén quemadas, ¿sabes? O sea, no sé. Ya se verá, o sea, de aquí a que eso. Aunque ya hay algunas circulando, ya hay algunas creo que están circulando. Ahí hay un Talgo 4 dispuesto a salir. De verdad, ¿eh? Y las 333 también. Todas las que necesiten un recambio o una autorización, habrá autorización. Y ya está, ya se verá. Qué unidades. Por ejemplo, las nuevas keys, hay actualizaciones de rutas, ¿eh? O sea, las nuevas keys de Open Rails, ya hay actualización, ya ha sido publicada, ¿vale? Aún no lo he actualizado yo. Aún no, pero lo actualizaré. ¿Por qué el Alvia no va a 330 vueltas por hora? Porque es un tren inferior al AVE. Pero bueno, cada uno tiene sus velocidades, su motor y sus cosas. Por ejemplo, nosotros hemos estado con esta unidad yendo a 100 y no me he quejado, al revés, me ha gustado el viaje. Yo me siento bien, me siento bien. Incluso puedo decir de que este viaje ha ido bastante chido, ¿eh? He ido bastante chido. Ahora ya sé que ya nos toca cortar tensión y todo. Y ya está. A ver. Vale, igual. Vale. Dejo encendido para el señor Miquel. Pero un poquito aquí, ¿sí? Hombre, normal, o sea, normal. Tenemos aquí al lado un Talgo que no veas. Vale, este es el material que transportaba yo. O sea, que lo hacía como un tren muerto. Y lo que voy a hacer es separarlo. Vale, ya está. Ya está separado. Ahí tenemos la hora real. Foto. Dentro del tren estamos a 21 grados, ¿vale? Es verano, ¿vale? Se nota que es verano. Y son las 7:49. Decidme vuestra hora en vuestro ordenador y veré de qué es esta hora. A de 50. Pues nada. Vámonos. Sí. Ahora la mía, ¿eh? Ahí se va.
Qué real lo ha hecho Cajoa, ¿eh? O sea, Cajoa, mis dieces, ¿eh? Mis dieces. Mis dieces. El tren se va. Sí, ¿eh? Lo lleva Miquel. Dile adiós. Decirle adiós. Decirle adiós. Sí, decirle adiós. ¿Sabes qué? En el fondo, en el fondo, en el fondo del tren, Miquel se ha salido con la suya. Pues llegamos al final de nuestro trayecto. Vale, no las menciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Lo veré. Lo veré, lo veré. Hay tantas cosas, o sea, que... Se ve muy nítido, ¿eh? O sea, lo que es los gráficos... bastante nítido, o sea... Le da como más nitidez, por lo que veo. Ahora, vamos a ver. Vamos a mirar. Pues nada, chicos, pues vamos a ir dejando el directo por aquí, ¿vale? A las 10 tengo otro directo. Los que me queráis acompañar, están en Twitch, hablando allí, jugando también al Red Dead, la nueva actualización de hoy. Y a ver qué tal. Y lo resubiré para mañana aquí en este canal. Y el jueves tendréis el Smash Bros. Vale, tres partidas más de aquel pedazo día que lo hicimos con Zelda. Y no vemos. Así que ya, esta noche os queréis ver con Twitch. O si no, nos vemos ahora sí que ya mañana en el vídeo de la resubida de esta noche. Vale. Así que nada, mira las imágenes en directo, ahí está. Quiero ver la reacción en directo. Bueno, está bien, lo que pasa es que lo deja un poco más nítido lo gráfico. Me gusta más como los tengo yo, no sé. Cosas de cada uno, su opinión, ¿vale? Vamos a dejarla ahí. Pero bueno, que nos vemos, chicos. Espero que os haya gustado el Live 3.0 con la 4.46, con la megafonía de la R2 y todas estas cositas. Que ya actualiza un poquito el tema este de la 4.46. Hemos hecho un traslado y aparte hemos hecho pues, la R2. Chicos, nos vemos. Adiós.